Cope Madrid 106.3 y Cope Más 94.8. La noticia inmobiliaria de hoy me encanta, porque Priconsa nos ofrece las Villas de la Moraleja. Chalets pareados y abelmano con un fantástico diseño vanguardista, jardines desde 140 metros, terrazas, calidades Priconsa Excellent, domótica, garaje para cuatro coches. Allí es donde ahora hay que irse al... ...actividad educativa para intentar rebajar la tasa de incidencia. Ana Crua es la portavoz del Sindicato de Estudiantes de los... Se les decía a los estudiantes que se quedaron en casa porque era peligroso. Los estudiantes no son peligrosos. Los estudiantes no están generando capital económico, que es lo único que les interesa. Este fin de semana se ha vuelto a recortar en cuanto a calidad educativa. Bueno, pues la universidad en estos momentos, como vemos, en el punto de mira de muchas de las medidas que se van tomando. Vamos a saludar al presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, a José Carlos. Que nos diga las cartas. Análisis espectrométrico. Tiempo de juego. El de los goles. El de la emoción. El de pruebas PCR. 2% menos optimista que los datos. Buen año nuevo. Respuesta de Tama. Intento preservar en la docencia. En un contexto tan inestable hay que tener un poco de prudencia y ver cómo. ¿Verdad? Sí, señor, ya nos queda bien poquito, solamente aguantar unos cuantos minutos. De marcar el tercer gol, la selección española mucho más animada en esto del ataque, después de hacer los cuatro cambios, fuera Fran García, Ricky Puig, Javi Puado y Óscar Rodríguez, dentro Fran Beltrán, Brian Gil, Dani Gómez. Vamos a partir de en España, más o menos, pasados 15 días, se tendría que pedir permiso ya al Parlamento. En el mundo de la justicia fue el de la fiscal general. ¿Con su cola? Las redes para descifrarte. Con tu cuello. Con herida. 5 años. Pero. Muy grande también. Ya, no. Desesperación. La gente tan desesperada. Jubilación. No. La expulsión del alumno o del profesor dentro de las aulas. Es fundamental que se tomen medidas contundentes. Gracias.
español. Formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte.